desde un primer momento se había hecho la idea de poder lograr construir un gran teatro que fuera una especie de barco insignia, ¿no?, de nuestras capacidades de poder lograr mostrar nuestro arte escénico a todo el público peruano y al público internacional. Veníamos de muchos, muchos años de incuria, ¿no?, de desprecio por la cultura, y donde había muy pocas acciones de parte del gobierno a favor de la cultura. Y luego, cuando se dijo que se iba a hacer un teatro, un gran teatro nacional, también dije yo, bueno, vamos a ver, pues, ¿no? Para poder completar todo este espacio que existe en esta zona como un área cultural, quería que aquí se construyese el Gran Teatro Nacional. Una de las primeras tardes largas de trabajo, yo me asomo a la ventana y veo el edificio. ¿Y eso? Bueno, ese es el Gran Teatro Nacional. De tal manera que al día siguiente, en la mañana, muy temprano, pedí que me trajeran a verlo. Y vi, pues, que estábamos en plena obra. Y entonces, parte de mi dedicación, yo los dedicaba a ver cómo iba, cómo avanzaba la construcción, ¿no? Y a proveer de lo necesario para que llegara a buen final, ¿no? Yo me acuerdo del primer día perfectamente, ¿no? Entrar al teatro por la puerta 7, que es la puerta de artistas y de trabajadores del teatro, venir del despacho de Luis Peirano, que fue quien me convocó para echar a andar, para liderar el arranque del teatro, y encontrarme ahí a la entrada a quienes habían además recibido técnicamente, oficialmente, el teatro, ¿no? Los jefes técnicos del teatro, ¿no? Recibir, dar ese paseo por las instalaciones y estar caminando, paseando, conversando con cada uno de los del equipo que ya estaban y que comenzábamos a convocar, y con cada uno echar a volar todos los profesionales, creo que se involucraron desde el principio. A cada paso pensábamos cuánto podíamos hacer en este lugar. Creo que no pensábamos en ese momento tanto en las dificultades que podíamos tener, sino en las posibilidades que tenía este edificio en convertirse en una institución líder de las artes escénicas en el país. Empezamos a conocernos entre todos los profesionales que estábamos ya trabajando y abriendo este gran teatro, ¿no?, al público, conociéndonos entre nosotros, conociéndonos entre los profesionales que ya veníamos con experiencias previas en artes escénicas, en producción, teatro, televisión, ¿no? Y fue muy, muy rico conocerlos a todos estos profesionales, muy rico conocer este nuevo equipo que se formaba, y conocer y saber que entre todos nosotros íbamos a empezar a darles experiencias al público que nunca se habían dado. Y sí, fue una época, unos días de aprendizaje, donde empezamos, pues, por medio del ensayo-error, a crear algo, algo grande. El Gran Teatro Nacional tiene un escenario que tiene todas las facilidades para hacer un espectáculo de diferentes requerimientos. El escenario tiene cerca de 850 metros cuadrados, tiene un sistema de tramoya que es muy completo, tiene ascensores en el escenario que pueden subir y bajar cosas también, y el gran atractivo y la gran facilidad es la tecnología que esto lo opera. Eso significa que todo está controlado por un sistema electromecánico controlado digitalmente por una
consola y un software especializado para teatro. Entonces, la operación de todo este movimiento de cosas que uno requiera se hace en una consola digital que es programable, es segura y muy versátil. Hoy día en el Perú tú tienes espacios y equipamientos con tecnología de profesional de muy alto rendimiento, pero no tienes la infraestructura diseñada, concebida como proyecto que tiene el Gran Teatro Nacional. El nivel y el balance que esta arquitectura nos brinda frente a los sistemas electroacústicos y los espectáculos acústicos no tiene punto de comparación. En el caso mío, Dios mío, cada vez que estoy en el Gran Teatro, ¡ay! Es una cosa es que les diga y otra cosa es que lo sientan. Es un teatro, aparte de ser muy bonito, aparte de dar toda la majestuosidad de lo que viene a ser un teatro, que cuando uno viene por vez primera, se ve tan hermoso, tan imponente, tan lindo, que cada día el artista se siente bien identificado y sobre todo con la responsabilidad de estar acorde con el Gran Teatro Nacional. Todo, personal técnico, asistentes, todos los que laboran aquí son personales ad hoc. Todos están dedicados y tratando de que todo salga cada día mejor. También es un espacio en el cual todos los artistas son bienvenidos, nacionales, internacionales, de todos los géneros, ¿no? Y creo que eso es un acierto que desde la dirección, desde la primera dirección del Gran Teatro Nacional, siempre hemos tratado de mantener, que sea una apertura para todos y para todas. Creo que eso es algo maravilloso que nos ha enseñado el Gran Teatro Nacional, que podemos compartir en un mismo escenario distintas manifestaciones artísticas y que todo es muy valioso, y que todo tiene un público, y que todos nos podemos enriquecer y sorprendernos con, a veces con artes que antes no hubiéramos pensado o no considerábamos, ¿no? El año en el que lanzamos ya este conjunto de 5 programas orientados a públicos específicos, desde un enfoque de educación y un enfoque de comunidad para el teatro. Y lo recuerdo con mucho cariño porque fue, creo que, una de las acciones más sensibles y más emotivas que hemos tenido en el teatro desde la programación, ¿no? Queremos que las personas encuentren en el Gran Teatro Nacional un espacio para reunirse, para poder aprender, como no, para poder también disfrutar de las artes. Eso creo que es lo fundamental. El enfoque de públicos tiene que ver con colocar a las personas en el centro de la gestión, en pensar en ellas para poder generar experiencias memorables y también de cómo no construir una relación con los públicos a largo plazo. Esto es como si fuera nuestra casa y estamos recibiendo constantemente a amigos y familiares. Y lo que queremos es que estos amigos y familiares estén cerca de uno la mayor cantidad de tiempo. Y entonces también tiene que ver con construir una relación significativa, bonita, y que sea pues siempre un recuerdo amoroso en la mente de las personas. Siempre decíamos que el sueño un poco era que dentro de algunos años, cuando alguien encuestara de usted cómo empezó, por qué le gusta ir al teatro, por qué le gusta ir a un concierto, que dijera porque a mí de niño me llevaron al Gran Teatro Nacional como parte de un programa de formación de públicos. Y seguro hay mucho público que hoy, 10 años después, viene al teatro o va a otros teatros o va a otros espacios de difusión de música, de teatro, de danza, porque vino de chico a esta suerte de nave espacial donde veía lo mejor de las artes escénicas. Esto pasaba a ser parte del patrimonio del Perú.
Y es por esto que resguardamos que sea utilizado para todo aquello que engrandeciera la imagen y las mentes y la cultura en el Perú, ¿no? Los 5 años que pasé en la dirección del teatro, pues tengo un gratísimo recuerdo de todos quienes pasaron por aquí, no solamente trabajando en las oficinas y en los escritorios y en las áreas técnicas del teatro, sino quienes hicieron posible la creación del teatro como concepto, ¿no? Como idea, ¿no? La oportunidad de poder articular al teatro con los elencos nacionales, ya con la experiencia previa, fue también una gran oportunidad, ¿no? Y creo que la tomamos con todo el equipo del teatro, por supuesto, hicimos posible que esta programación naciente, ¿no?, se consolide y año a año pues sea mucho mejor, ¿no? La gestión del gran teatro tiene mucho de responsabilidad en favorecer que todas las industrias culturales, todas las expresiones culturales que se presentan en la sala principal tengan un nivel y una calidad de posicionamiento internacional. El Gran Teatro Nacional, así como otros espacios, tienen esa misión como principal objetivo, ¿no? Ser un espacio generador, ser un espacio en donde la política, las políticas culturales cobren vida. Bueno, en cuanto a sus metas, el Gran Teatro ha logrado recibir a más de 1,5 millones de peruanas y peruanos a través de su programación artística presencial. Asimismo, más de 250,000 estudiantes, familias, adultos mayores y personas con discapacidad han participado de los programas del área de públicos. Además, con el objetivo de llegar a todo nuestro país, más de 18 millones de personas han sido parte de su programación a distancia a través de la plataforma GTN en vivo y el programa de televisión Teatro en Grande. Metas absolutamente ambiciosas, pero estoy totalmente seguro que va a seguir creciendo el Gran Teatro. Los 10 años deben servir para eso, para celebrar que estamos vivos, que estamos activos, que estamos produciendo, que estamos engrandeciendo la imagen y el valor del Perú, ¿no? Desde el Ministerio de Cultura apostamos por seguir generando un espacio público de promoción de las artes escénicas para nuestro país y juntos trabajar con esfuerzo por la reactivación cultural y cada día generar más programas orientados a fortalecer el acceso y participación de la ciudadanía a la cultura. Es mantenernos en el nivel de servicio que tenemos hoy y que nuestra infraestructura esté a nivel mundial tecnológicamente para poder dar el servicio a todos esos grandes artistas que no piden otra cosa que nada más que eso, ¿no? Todos los programas que se construyen alrededor, todas las actividades que se hacen alrededor, que hacen que el Gran Teatro Nacional sea más que una gran infraestructura y un gran escenario que muestra estupendos espectáculos. Es una institución cultural. Es una institución cultural que atiende a un sector, que atiende a un público, que atiende a la ciudadanía y que es bandera de lo que debe ser también el Ministerio de Cultura. Este es un espacio que destina su tiempo, energía, y pues todas las metas que se traza para hacer que las personas encuentren de las artes escénicas una gran oportunidad para compartir, una oportunidad para verse reflejados, cómo no, desde el escenario y poder ser cada vez más conscientes que, pues que las artes es un derecho. Y aquí este es un espacio que los acoge y las acoge con mucho cariño y con mucho respeto. Es lo que siempre, y en broma, siempre digo, y también es en serio, que esto es una gran familia. O sea, iniciamos en julio del 2012 siendo 30, somos ahora casi 60, 70 personas. Obviamente hemos ido creciendo, las responsabilidades han ido aumentando, las necesidades laborales han ido aumentando y pues creo que ese vínculo familiar entre cada uno de nosotros, a mayor o a menor grado,
¿no? El estar siempre pendiente del otro, ¿no? Poner o anteponer lo personal y que eso sea un camino para sacar al mejor profesional que hay en nosotros, es una de las grandes cosas que rescato de este espacio como institución. Thank you.